arriba, arriba, arriba. ¿Cómo viene ese ánimo para hacer estos 50 acá, no? ¿Estás seguro, no? ¿Qué va a hacer? Sí, no sé, estuve pensando, pero no, ya está. Nada, bueno, este de acá es de disfrutar. Sí, buenísimo. Cuando vos te tirás al agua, te pegás un chapuzón y seguís. Ya, claro, claro. Bueno, 50 acá, Cabo Polonio, ¿ya lo habías hecho en algún momento este trayecto, no? Nunca, nunca. ¿Y cómo estás con la arena? Vos sé que allá por San Ramón y todo eso tenés mucha arena ahí. Sí, pero nada que ver a esto, ¿no? Nada que ver. Nada que ver a esto, es poca. Bueno. Acá hay mucha. Igual sos un tipo preparado, así que te tenemos mucha fe ahí. A que bueno, te veamos por acá de rapidito, o sea. Por. Acá en un ratito va a estar pasando de nuevo, o sea que salen de acá, van hasta Aguas Dulces por la parte de atrás de la ruta, si no me equivoco, pasan por un lago, un bosquecito, Aguas Dulces y de vuelta por la playa para acá. Bien, bien, no sabía recorrido, pero también. Sí, está. O sea, capaz que te encontramos perdido por ahí. Sí, claro, porque me sorprende la noche y el día, cómo está divino y bueno, está, venimos a su. Bueno, y acá acompañando, vamos. No, vamos a correr 10, perfecto, buenísimo. 10 va a ser lo más lindo de todo, disfrutable acá con el arroyo y el Cerro de la Buena Vista. Ah. Bueno, mucha suerte, que le vaya bueno, bien. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Ya te vi ahí en la foto que estabas ahí llegando. ¿Cómo venís, Emilio? Como siempre, ¿preparado para lucharla? No, bueno, aquí sale. Sí, no te me ahogues en el arroyo, Llegando estaba yo. Cruzame el arroyo arriba del bote, no te me hagas loco y te me tires a nado. Arriba, Emilio. Gracias. Pero, Gigi, ¿cómo estás? Bien, contame cómo venís, que hace tiempo que no te veía más. ¿Qué ha pasado con el deporte, Gigi? Y bueno, tuvo un lapsus, pero acá estamos. Un lapsus de vuelta, tenemos a Gigi en carrera. Acá disfrutando. Hacer una dura, o sea, todo ese. Para hacerla hay que hacerla bien. Todos esos entrenamientos de años, toda esa educación física, todo ese conocimiento va a ser aplicado hoy en estos 50K. Eso se guarda. Sí, acá venimos a disfrutar. A disfrutar. A escuchar esto. Bueno. La fiesta. Un placer verte de nuevo por acá y no, bueno, reenganchate. Sí, esto es como el impulso. Bueno, arriba, muchas gracias. Dale. Gracias. Bueno, ¿cómo venimos por ahí? Vamos arriba, de Santa ¿cómo estamos Lucía, ahí? De Santa Lucía, Santa Lucía representando. Santa Lucía la vez, Santa Lucía. Bueno, acá, ¿hay algún equipo en particular o son de Santa Lucía simplemente y se juntan acá? No, somos más bien a esto y al Club Náutico Santa Lucía. Al Club Náutico Santa Lucía. Acá tenemos un mundialista en remo. Pero impecable, ¿cómo es tu nombre? Tabaré Arca. ¿Cómo es? Tabaré Arca. Tabaré Arca, muy bien. Con 19 años, primer mundial que va a correr. Así que tenemos representante del remo que va a correr esta ultra difícil. Sí. ¿Cómo venís para esta? ¿Cómo bien, estás? El entrenamiento está ahora. Vamos a ver qué sale la carrera. Estamos preparados. Así sí. Que bueno, la fiesta. El remo aire te va a dar seguro, eso sí. Bueno, acá el tema son las piernas con la arena, ¿no? Sí. Bueno, en el remo también entrenan todo el cuerpo. O sea, sin duda que el remo es un deporte completo. Canotaje, vamos a corregir porque. Canotaje. Bien, bueno, canotaje. Si es del río Santa Lucía, que lo conozco, he andado remando por ahí, sé que es bravo, tiene corriente fuerte, así que el hombre acá está bien preparado. ¿Y por acá el nombre? Lautaro. Lautaro, ¿cómo venimos ahí? Preparadísimo. Preparado, impecable, buenísimo, a disfrutar. ¿Y acá entonces tu nombre? Claudio Perdomo. Claudio Perdomo. Y bueno, salió la gente de Santa Lucía y a cuidar el río. Bueno. Que el agua que todo. Eso, que haya gente así que cuide y que sepamos pensar en el futuro. Arriba, gracias. Gracias. Sí, ¿a quién tenemos por acá tu nombre? Leonardo. Leonardo, ¿y por acá? Sebastián. Sebastián, ¿están preparando juntos o vinieron a encontrar acá? La idea, no, preparamos juntos y salir y llegar. Bien, buenísimo. Bueno, que tengan buena carrera. ¿Viste? Hoy los traje. El Claudio infaltable me trajo a todos los boricuas. Yo siempre digo boricuas, pero son coricuas. Boricua, ¿viste? Ya les cambio el nombre del equipo. Bueno, ¿cómo viene este equipazo ahí que está en todos lados? Vamos a darle. El loco que va a hacer los 50. Y como siempre, acá, claro. 21. 21, bien. ¿Y acá? 10. 10. ¿Esta vuelta aflojamos un poquito? Sí, hay que aflojar de vez en cuando. El único que decía acá, Claudio, que sigue como todo. Y bueno, ¿cuánto va a ser? 21. Bueno. Lo que sé es que ustedes se reparten para hacer de todo. No sé cómo son esos entrenamientos de ustedes, pero bueno, son efectivos. Nos complementamos. Se complementan, sí, espectacular. Bien. Bueno, equipo, que tengan mucha suerte. Arriba, gracias. Arriba, gracias.
amigo Marciano que está, está por acá, como siempre. Al firme, al firme. Para saludar fuera de cámara. Arriba, arriba. Bien, bueno, ¿cómo estás? Para otra más. Y bueno, como siempre, con todas las ganas, fuerza, con la cabeza centrada en la arena. La arena, o sea, bueno, la arena, este ya es una arena conocida esta. Sí, vos sabés que le estaba comentando a las chicas que son conocidas, circunstanciales, interesadas. Bien. ¿En qué está pasando acá? Digo, hoy cumplo 10 años de mi primer Polonio. 10 años, o sea, sos el representante fiel de esta carrera. Bueno, no. Más no, o menos. No quiero, no. No puedo decir yo eso. Yo mis recuerdos son viéndote corriendo por estas dunas interminables, sí. Siempre. Y bueno, viste que estoy donde me dejen estar y donde las patas me lleven. Bueno, así que bueno, a disfrutarla una carrera más, espero verte por ahí con el dron. ¿Cómo no? Sí, sí. Con tu camarita que andas siempre por ahí. Ah, firme, bien. Cámara en mano, sí, bien. Cámara en mano. Pero bueno, la salida nocturna no favorece a a las fotos, ¿no? Primarias. Bien. Vamos bien. A esperar el amanecer. Arriba, arriba. Bueno, ¿y por acá se prenden en estas cosas o no? Estamos conociendo. Conociendo, animándose. Aprendiendo. Bueno, gracias. No, pero qué suerte.